favor, admítelo, estamos perdidos. ¿Por qué no preguntas? No estamos perdidos, yo sé dónde queda. Lo que pasa es que seguramente el Tulio pintó la casa y por eso no la encuentro. Además, aquí en Xela, cuando uno le pregunta a la gente por una dirección, siempre le dicen dele recto, solo por chingar. Bueno, y además, ¿por qué nos quedamos en el hostal de tu hermano? ¿Por qué no nos quedamos en un hotel con sábanas limpias, toallas? Yo pago, ¿de verdad? Mi amor, tranquila, Tulio no te va a hacer nada, es mi hermano. Pasa que tiene mala fama, es más la mala fama que tiene que lo que realmente es. Ustedes dos no me hacen el favor de pasar esa mesa que está ahí para allá atrás. ¿Nosotros? Sí. Hoy viene mi hermano y su novia española, que por cierto a mí me caen en la perga los españoles, espérate. Ninguno de ustedes es español, ¿verdad? ¿Dónde es el after, Tulio? Yo lo que no entiendo es que están haciendo ustedes aquí hoy si la cosa del fiambre es hasta el sábado. Porque quiero que Allen conozca a Xela. ¿Dónde, dónde es wifi aquí vos? El punto es que mi hermano no sabe que tengo un hijo porque igual que toda mi familia es un relleno de mierdas. Yo no te digo papi. Pues díganme algo así como jefe. ¡Soy tío! Bueno, ¿y vos qué haces, mano? ¿Qué haces con tu vida? Soy músico. ¿Músico? Vos estás peludo, ¿ah? Tenés pelo en el pecho, ya te echas la paja, mano. Necesito un trago, estoy temblando. O sea, qué irónico, la gente más mierda son los que tienen los hijos más lindos. ¿Cómo te está yendo con el hostal? Vinieron ellos. Dos de ustedes se tienen que ir a la verga. Lo siento mucho, pero así es esta vida. ¡Jonas! Instagram. Instagram. Instagram no tenemos. ¿Cómo que ya sabes que estás aquí? ¿Qué te haya salido? Estás aquí sin hacer nada. Tenés la escoba, no barres. No trapeas. ¡Jonas! Yo no tenía pensado salir. Pero, ¿y si me prestas pista? A lo mejor, no sé, tal vez unos 5,000 pesos. No sería cosas malas, no había escuchado de ti. ¿Qué te pareció mi hermano? Te voy a pedir que, por favor, no me vuelvas a dejar a solas con él. Nunca. Kosher se deriva de la palabra kashrut, que significa lo adecuado o lo correcto para ser consumido. Yo te digo una palabra que no entiendo y tú me la explicas. Ah, como principal del diccionario, también así. ¿Qué cosas malas has oído hablar de mí? Que eres un hijo de puta que le pegas a las tías. Si quisiera algo para activar mis papilas gustativas, no iría por esto. Iría por algo con lípidos, salitas, trágate el barrio y hartate las boquitas. Oye, ¿y la mamá? Le rompí la nariz. ¿Le rompiste la nariz? Sí. ¿Ok? Déjame darle. Ahorita vengo, mucha. Julio, qué putas vos tenés novia. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos como un mes, ¿no? Yo empecé saliendo con la hermana de ella. Enya. Enya, como Enya Morricone, pero en mujer. Sí, yo en esa época tenía mala fama. Tenía fama de pegarle a los tíos. ¿Quieres? Es que todo el mundo que conozco quiere pegarle, matarle, meterle en la cárcel. ¿Por qué no me conoció en mi primero? Karma, tal vez. Karma, ¿vos qué haces saber de karma? ¿Acaso por karma sos albino, pues? Bueno, ¿y qué? ¿Nos pedimos otra? Vámonos. Tulio, ¿qué te pasó vos? Mucho calor, ya vamos. Para hacerte un resumen, el Tulio es un imbécil. Disculpe, ¿sí? Señora, por favor, ¿nos podría indicar para llegar al hostal Colibrí? Sí, aquí recto. Pero ahí hay un muro. Abrázame.